Por fin en Piedras Negras, en esta región norte del estado de Coahuila, de Zaragoza, inicia la aplicación al sector salud. Al sector salud, inicia la vacunación, desde luego, al sector salud. Más de 17.500 dosis son las que se aplicarán en el estado de Coahuila, de Zaragoza. Tendremos toda la información importante para usted. Una mujer, Carolina Rocha, de 25 años de edad, de profesión enfermera, definitivamente de la clínica 11 del Seguro Social, fue la primera mujer que, bueno, fue aplicada la vacuna COVID-19. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. En representación del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el día de hoy estuvo el secretario de Salud en esta ciudad de Piedras Negras. Dijo que Coahuila era el privilegiado por parte del gobierno federal para ser el estado modal, en donde pues, prácticamente estarán llegando la mayor parte de las vacunas para los diferentes estados. Tendremos toda la información importante para ustedes. Claudio Mario Bret Garza daba a conocer, sobre todo, consternado entre, sobre todo, sentimientos encontrados. Señaló sobre el deceso de Javier Berain Tamés, que el día de hoy fue incinerado su cuerpo, que en paz descanse y una pronta recuperación definitivamente a nuestros amigos de la familia Berain. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. ¿Cómo habrá de distribuirse la vacuna COVID-19? 200 dosis diarias son las que se aplicarán en lo que es el 12º Regimiento de Caballería. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. El centro de la ciudad sigue siendo, sobre todo, el más infectado en estos precisos momentos, en donde hay más decesos, en donde hay más contagios, desde luego, el día de hoy. Tendremos también, dentro de algún cuantos minutos, sobre todo, el cómo se comportó el COVID-19 en esta ciudad de Piedras Negras. Tendremos todo, pero todo en detalle. Hay más información importante para usted y le agradezco que usted esté en sintonía correcta el día de hoy. Señalarle, sobre todo, que hoy es y tenemos la última luna llena, la última luna llena, por cierto, de este año 2020 que está por terminar, tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Daniel Benechi, que es parte de la administración o del cuerpo de edilicio de regidores, aseguró que es una tristeza, desde luego, y muy lamentable pérdida, sobre todo el deceso de Javier Berain Tamés. Tendremos toda la información importante. La iglesia dice, tenemos que estar cerca de la ciudadanía, tenemos que estar cerca de los feligreses, tenemos que estar cerca de aquellas personas que están contagiadas de COVID para darles fortaleza moral. Tendremos toda la información importante para usted. Y al norte de la ciudad, como usted bien lo supo desde muy temprano ahora, se incendió, desde luego, el relleno sanitario. Tendremos toda la información importante para usted el día de hoy. Hay mucho que comentarle, mucho que decirle, mucho que estar con usted, desde luego, el día de hoy aquí en esta ciudad de Piedras Negras. Hay información de primera mano, hay actividades en torno a ello de carácter policíaco. Salió a la tienda y nunca más regresó. También déjeme darle a conocer, sobre todo, que un joven, desde luego, el día de ayer se dirigiera a una tienda de conveniencia. Fue por una soda, nunca más ha regresado, está desaparecido. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. La temperatura en estos momentos, desde luego, en los 22 grados centígrados, 22 grados la temperatura que se registra en estos precisos momentos, ya se despejaron las probabilidades de lluvia. Las probabilidades de lluvia serán hasta el día de mañana, a estas horas definitivamente, en donde bajará la temperatura casi a los 4 grados centígrados. Tendremos todo en detalle. Hay actividades importantes el día de hoy. El pronóstico del tiempo marca que ya alcanzamos los 24 y 25 grados centígrados como máxima, como mínima en los 16 grados centígrados, y estará despejada la noche y madrugada del día de hoy. La temperatura mínima para el día de mañana será en los 4 grados centígrados, casi a 48 horas, e inicia la cuenta regresiva desde este momento. El señor Mike Torres pondrá un reloj en lo que es la
página de Cuarto Poder Noticias a partir de mañana, que prácticamente estamos hablando de 47, 46, 45, 44, 43 y luego 5, 4, 3, 2, 1 y le daríamos el próximo jueves el inicio de otro año en este siglo, que es el año 21. Todos lo marcan como la luz al final del túnel. Agradecemos sobre todo la presencia de usted en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Agradecemos también que nos siga y le dé like a la página de Cuarto Poder Noticias Oficial. Estamos en, arroba Poder PN, sobre todo en Twitter. Estamos en Instagram, en Cuarto Poder Noticias Coahuila. También tenemos nuestro blog de internet, es www.cuartopodernoticias, desde luego, cuartopodernoticias.mx. Y agradecemos a la Mega en el 94.3 de frecuencia modulada, porque estamos haciendo sinergia con la finalidad de darle a conocer información de primera mano a usted. Una información que le digo una cosa muy importante. Lo demás sigue detrás de Cuarto Poder Noticias y de la Mega. Estamos adelante y le puedo decir sobre todo que tenemos mucha información importante para usted el día de hoy. Si usted me lo permite, antes de ir al pronóstico del tiempo, señor Mike Torres, vamos a darle a la gente de Cuarto Poder Noticias, a la gente de lo que es las redes sociales. Esta no es una red social, es un medio de comunicación confiable, por cierto, y detallarle a la gente de la Mega qué es, cómo se observa en estos momentos la luna llena, la última luna llena de este mes de diciembre del 2020. Esta es la luna llena. Esta es la última luna llena de este mes de diciembre, de este último del año, a 48 horas, a 48 horas prácticamente. Es una luna esplendorosa, es una luna definitivamente en donde la vemos totalmente en esa. Mire, qué hermosa luna en este momento tenemos definitivamente al poniente, al oriente de nuestra ciudad de Piedras Negras. Es la última luna llena, la última luna llena de este año 2020 con pandemia, con COVID, definitivamente, y la esperanza puede ser esa luz de esperanza que vemos ahí, que es la luna llena. Gracias, señor Mike Torres. Vamos rápidamente. Definitivamente, el día de hoy vamos al pronóstico del tiempo. Nos comunicaremos con Edgar Carballido, al Centro Meteorológico de nuestra ciudad de Piedras Negras. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara a estas casi 48 horas que nos separa prácticamente del próximo año? Este próximo año 2020, que queremos que sea totalmente diferente, que queremos que sea la luz de esperanza, como dicen los políticos, como dice la gente, porque últimamente el COVID nos ha jugado, desde luego, situaciones muy difíciles. Se han ido amigos, han muerto desafortunadamente compañeros, han estado en el vilo de la navaja, definitivamente amigos, familiares, y desafortunadamente algunos han desaparecido. Vamos rápidamente, si usted me lo permite, señor productor Mike Torres, vamos rápidamente al pronóstico del tiempo, porque este es el pronóstico del tiempo. El señor Mike Torres y aquí el señor Juan, también nos da, Juan Saucedo, que nos da a conocer que nos quedan 53, ahí le encargo el fondo, 53 horas, 2 días, 4 horas con 48 segundos hasta el momento. Esta cuenta regresiva se comprometió el señor Mike Torres definitivamente de poner el reloj en lo que es las páginas de Cuarto Poder Noticias para que usted vaya contando 48, 53, 52, 51,
50, 49, porque ya queremos que se acabe el 2020, definitivamente. Pero, ¿qué nos depara todavía en estas 53 horas? Esperemos que el Todopoderoso nos ayude para poder surcar este 2020. Pero ya en la línea telefónica, el ingeniero Edgar Carballido con la información del pronóstico del tiempo. Hoy alcanzamos casi los 24, 25 grados centígrados, mañana 21, pero ya por la noche, en este 30 de diciembre, habremos de tener temperaturas en 4 grados centígrados, ¿eh? 4 grados centígrados. Edgar, ingeniero, me da mucho gusto saludarte, definitivamente. ¿Cuál será el pronóstico del tiempo que habremos de tener en estas 53 horas que nos faltan por terminar este año 2020? Muy buenas noches, ingeniero. Me da mucho gusto saludarte. Compañeros en el estudio. Y pues bueno, las condiciones de clima se vuelven importantes por muchas cosas, porque se acaba un año, en verdad, inolvidable para muchos. Ya lo decía usted en la introducción, en verdad, este bendito año dejó bastantes cosas para el recuerdo, para en lo personal, en lo laboral, en lo profesional, en fin, en todos lados. Pero entonces, el pronóstico luego entonces también se pone importante. La temperatura sigue siendo fresca al momento. La mañana de mañana estaremos amaneciendo a 14 grados de temperatura y empezaremos ya a manejar importantes posibilidades de lluvia. Hablamos de que para mañana la máxima estará todavía ligeramente templada, 23 grados de temperatura, y nuevamente estaremos experimentando el ingreso del frente frío número 24, que vendrá acompañado de la cuanta. Lo comentábamos ayer, de que vienen condiciones importantes de temperatura, porque la máxima para el jueves no será más allá de 9 grados, y la mínima, ya lo que será antesala del fin de año y iniciando el próximo año 2021, una temperatura que será más o menos de menos 1 a menos 2 grados como temperatura mínima, y tal vez llegando a 2 grados. Bastante, bastante frío. El asunto aquí va a ser el viento, nuevamente el viento, viento fuerte, viento de 60 kilómetros por hora, y ese porcentaje que yo les daba de lluvia alcanzará en la tarde de noche de mañana un 100%. Ahora bien, este porcentaje de lluvia, si me permite puntualizar en esta lluvia pues no necesariamente tiene que ser una lluvia como tal. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos experimentar, y esto lo está ya corroborando en el último boletín de las 6 de la NOAA, como la Comisión Nacional del Agua, sobre la posibilidad de que se pudiera presentar grajea o aguanieve, o la posibilidad de alguna nevada en gran parte de nuestra región. ¿Por qué? Porque va a ser una humedad muy, muy alta, y las condiciones de temperatura van a estar también muy bajas. Entonces, en algunas partes pudiéramos experimentar alguna lluvia importante, pero en algunas partes más pudieran experimentar caída de grajea, aguanieve o algunas nevadas. Eso sería importante por demás, porque estaríamos cerrando el año, caray, si de por sí este bendito año estuvo tremendo, cerrar el año con alguna nevada sería en verdad el colofón para ya que despidamos el 2020. Y es posteriormente ya lo que será el año nuevo, las temperaturas seguirán siendo frías, en el rango de 17 a 18 grados con temperaturas todavía frescas, en el rango que irán de menos 1 a 2 grados para lo que serán las noches del viernes, del sábado, ese domingo. Entonces, eso es muy importante. Este anuncio ya está dado por la Comisión Nacional del Agua, tanto la agencia de NOAA también, en algunas partes se están anunciando ya lo que será el sur centro de Texas, grajea, aguanieve o algunas nevadas. Entonces, estar pendientes y atentos, sobre todo para la tarde, noche de mañana, que empezaremos ya a sentir el viento fuerte. El viento estará llegando aquí con nosotros, de a poco, como siempre suele suceder, pero su pico máximo será casi a la medianoche de mañana miércoles, se mantendrá durante las próximas 10, 12 horas, e insisto, este viento ayudará bastante para que la temperatura descienda rápidamente, la humedad aumente rápidamente, y eso hará que, insisto, no hay que descartar la posibilidad, igual, y recordemos que es un pronóstico y que bien se podría dar las condiciones a las que ha habido mención. Y caray, como siempre digo, si esto se da, caray, sería en verdad, y repito, el colofón de este año 2020, licenciado. Te agradezco, sobre todo estaremos muy al pendiente, definitivamente. El día último es frío, tengo entendido.
Así es, sí, estaremos hablando de que ya lo que será el año nuevo, estaremos hablando de que la temperatura será en 1 grado bajo cero y la máxima no llegará más allá de 17 grados. Y nuevamente en la noche manejaremos una temperatura de 1 grado y así estará en ese rango más o menos. Pero lo fuerte será, insisto, la tarde noche de este mañana viernes y durante todo lo que será el jueves también. Que estés muy bien. Estamos transmitiendo el día 30, 31 prácticamente también para estar muy al pendiente. Definitivamente no se trabaja el día primero, por cierto, pero a lo largo de todos estos días nos faltan 53 horas, ya 53 horas, dos días, cuatro de estos dos días, 4 horas 48 segundos, según aquí el señor Juan Saucedo. Estaremos muy al pendiente y comprometiéndonos para que usted esté también al pendiente de este reloj regresivo que estará en las páginas de Cuarto Poder Noticias. Se lo agradezco. Sobre todo, mil gracias. Quédate en casa, el cubrebocas, el gel, porque el COVID existe. Gracias, ingeniero. Que pases muy buenas noches. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Y si Dios lo dispone, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Gracias. Hasta luego. Son exactamente las... Este fue el pronóstico del tiempo, ¿verdad, ingeniero? Este es el pronóstico del tiempo. Regresamos con más. Importante para usted, le agradezco que usted esté en sintonía correcta. Agradecemos sobre todo a nuestros compañeros y amigos que están allá en cabina de la Mega, el 94.3, por cierto, cubriendo todo el Valle de Texas, cubriendo todo, pero todo el Valle de Texas. Gracias definitivamente a nuestros compañeros y amigos. Hacemos sinergia para que usted, compañeros que están en la Unión Americana, por cierto, se enteren de lo que está aconteciendo definitivamente en la frontera norte de la República Mexicana, en la frontera norte del estado de Coahuila, de Zaragoza. Y entramos de lleno de rompe y rasga. El día de hoy, a muy temprana hora, cerca de las 8 de la mañana, definitivamente, en el 12º Regimiento de Caballería, encabezado este acto protocolario, por cierto, por gente del gobierno federal del bienestar, por cierto, también, y el alcalde Claudio Mario Bres Garza, así como Francisco Saracho Navarro y las autoridades de salud, se dio la aplicación de la primera dosis, de vacuna COVID-19 allá. Y esta es la información, el en vivo que usted vio a muy temprana hora, definitivamente en Cuarto Poder Noticias, definitivamente Coahuila. Y lo estará escuchando ahorita en estos momentos, los detalles de esta vacunación en la Mega, en el 94.3 de frecuencia modulada. Esta es la información a muy temprano esta mañana. En estos momentos están dándonos instrucciones en torno. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle desde luego el día de hoy. Estamos en el centro de vacunación COVID-19, por cierto, el día de hoy, en el 12º Regimiento de Caballería. Se está haciendo la presentación en estos momentos en esta aplicación de la primera vacuna de la región norte del estado de Coahuila, de Zaragoza. Por cierto, este es un acto muy protocolario. Esta actividad definitivamente se está generando en estos precisos momentos, a estas horas. Se está dando a conocer sobre todo la cantidad de vacunas que se están aplicando. Escuchemos el audio original. Un aproximado de 160 a 200 personas diarias. Posteriormente, conforme vayan llegando los demás embarques de vacunas, se van a ir concentrando este centro de vacunación para seguir con la actividad. Ustedes pueden ver el funcionamiento del centro de vacunación. Es un circuito que es muy sencillo, tiene un recorrido en el que los autobuses llegan por la parte de atrás, las personas son registradas, pasan por un triage, posteriormente un área de registro, se hizo canalizada a las células de vacunación y por último permanece media hora en el área de observación.
Ese es el funcionamiento del centro de vacunación. El doctor Moscoso, que es el jefe de la asistencia sanitaria, va a poder contestar las preguntas técnicas que ustedes tengan en el centro de funcionamiento. A continuación, vamos a hacer la vacunación. Vamos a hacer la vacunación de las dos primeras personas de este centro de vacunación, por favor. 200 diarias. Son lo que vaya llegando. Oportunidad para la foto. En estos momentos usted puede observar bajo la lente de los medios de comunicación una enfermera, la cual ya se descubrió lo que es la parte del hombro izquierdo, por cierto, y estamos escuchando la explicación. Se encuentran con nosotros definitivamente en un módulo Claudio Mario Bres Garza, así como también en el otro restante. Definitivamente se encuentran, desde luego, el doctor Moscoso, que explica desde luego cuál es la situación que se vive el día de hoy. Así inicia aquí en Piedras Negras. Vamos a dar un paneo para que usted pueda observar el otro de los módulos. Fue una mujer enfermera, Carolina Rocha. Más adelante le mostramos la imagen, sobre todo el historial de esta mujer, que nos siguen poniendo el ejemplo definitivamente el día de hoy. Están pasando el reporte en estos precisos momentos también, que casos de COVID en la República Mexicana ascienden a 1,401,529 casos positivos de COVID, y todos dicen que está muy bien. Esto es en la República Mexicana, por cierto. Y en representación del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, estuvo el médico Bernal, el doctor Bernal, que es el secretario de Salud, Raúl Bernal, por cierto, estuvo en representación del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Aseguró que estas más de 17,500 dosis que se tienen en Coahuila y que se espera otra remesa más, habrá de estar cubriendo las regiones sur, sureste, centro, desde luego, y norte del estado de Coahuila, de Zaragoza. Mientras que en otra parte están señalando, como el mayor Cifuentes, que estarán protegiendo a la mayor parte de la población vulnerable. El día de hoy, aquí en Piedras Negras, se estuvo aplicando al sector salud desde San Juan de Sabinas hasta Piedras Negras. Después hubo un consejo de salud. El doctor Bernal aseguró que somos privilegiados porque el gobierno federal señaló que Coahuila es el estado modal para poder arribar las vacunas que podrían estar, sobre todo viendo el primero el sector salud, después la gente más vulnerable, que son de los 80 años en adelante prácticamente, posteriormente los de 75 y más, y será con el mes de marzo quienes estaríamos siendo vacunados, los que están fluctuando entre los 45 y 50 años. Pero esta es la imagen, la voz y los detalles que el médico Raúl Bernal, secretario de Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza, en representación del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, señalaba que esta actividad definitivamente viene a solucionar el problema primero de quienes están combatiendo el COVID de frente, en la primera línea. Y esta es la información. Coahuila fue seleccionado por el gobierno federal para ser una de las primeras entidades en estas acciones de la aplicación de la vacuna. La Ciudad de México y Coahuila son los primeros lugares en hacer eso. Ello se debe, sin duda, al esfuerzo realizado y a las acciones que se han emprendido. Asumimos este reto y colaboramos estrechamente con el Ejército Mexicano para atender a los grupos prioritarios. Bueno, ¿y cómo se habrá de dar esta actividad? Definitivamente, el día de hoy también déjeme señalarle que el alcalde señaló que se estarían aplicando definitivamente 200 vacunas diarias, definitivamente al sector salud. Posteriormente estarían viendo la modalidad de que esta actividad se quedara bien definida en este sentido hasta que se terminaran. Esperarían otra remesa prácticamente y posteriormente sería el resto de la población. Esta es la información con el alcalde Claudio Mario Bres Garza. La dosis en estas dos empresas, Pfizer y Moderna. Entonces, es por doble. Si podríamos decir que 200 diarias
durante los primeros 10 días. También son el tener las vacunas para repetir la dosis a todas estas personas que están frente a nosotros y que el día de hoy y así en días subsecuentes van a ser vacunadas. Entonces, serán 200 diarias en promedio. Deberán de empezar a regularizarse los envíos, así como nosotros estamos solicitando. Imagínate que todo municipio de este país y así del mundo entero, pues están en las mismas condiciones, que también ellos quieren sus vacunas, ¿verdad? Entonces, será un camino largo, pero a mí me da mucho optimismo como ciudadano, no solamente como presidente municipal, que mi camino a llegar a que en mi brazo me pongan la vacuna cada vez va a estar más cerca. ¿Cuánto va a tardar? Pues no sé si un mes o dos, pero cada día va a estar más cerca. ...38 defunciones, Allende, Francisco y Madero, Musquis, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, Torreón también. ¿Cómo se comportó? Fíjese, en menos de 24 horas, 53 casos en Piedras Negras, 50 en Torreón, 26 en Monclova, 16 en Musquis, 15 en Saltillo, 13 en Ava, 9 en Allende, 8 en Acuña, 6 en Frontera, 5 en San Juan de Sabinas, 4 en Villa Unión, 3 en Sabinas, Zaragoza, 2 en Cuatro Ciénegas, 1 en Castaño, San Pedro, San Buenaventura, Francisco y Madero y Ramos Arizpe, Matamoros. Son 1,663 casos activos hasta el momento. ¿Cómo se distribuyen en diferentes ciudades? Saltillo tiene 318 infectados, Torreón 267, Monclova 241, Piedras Negras 161, Musquis 87, Acuña 81, Cuatro Ciénegas 66, San Juan de Sabinas 56, Frontera 42, Nava 42, Allende 37, San Pedro 36, Sabinas 31, Zaragoza 31, Francisco y Madero 32, Ramos Arizpe 18. Lo que nos toca a nosotros es Villa Unión 12, Jiménez 7, Morelos 6, Abasolo 3, bueno, eso es ya lejos de aquí. En Guerrero no hay, en Hidalgo no hay, tampoco, déjeme darle a conocer, Sierra Mojada menos y Progreso menos. Hay un total de personas infectadas de COVID-19 en el estado de Coahuila de Zaragoza de 49,949 casos, incluyendo, lo escúchelo usted bien, 4,026 decesos. Esto es el reporte COVID. Desde luego, ya a nivel nacional, es el reporte de COVID que se acaba de terminar prácticamente, es de 1,401,529 casos positivos de COVID-19. Pero, ¿qué nos dice el sector salud? Las mujeres han sido factor importante, definitivamente, porque son las primeras que se han aplicado lo que es la vacuna COVID de Pfizer, por cierto, aquí en Coahuila, en Torreón, que fue el día de hoy, ayer en Saltillo, hoy en Monclova, hoy por la tarde en Monclova, hoy por la mañana en lo que es Piedras Negras, en donde se hizo diferentes actos protocolarios, definitivamente, y decirle a la gente, esto es para el sector salud, no es para echar las campanas al viento porque tengamos nosotros aquí las vacunas, no es para el resto de la ciudad, es para la gente que está combatiendo directamente el COVID-19. Bueno, el sector salud, la misma gente, las enfermeras, los médicos, los enfermeros, la Clínica 11, el Salvador Chavarría, algunas de las clínicas privadas, desde luego, se han motivado en el sentido de que definitivamente que hay que vacunarse. Y le voy a decir que en el sector salud, las enfermeras están pidiendo que te vacunes, que estén al pendiente, que te cuides, que uses el cubrebocas, la sana distancia, la sanitización, por cierto, definitivamente, y algo muy importante, el gel antibacterial, cada hora lavarte las manos y estar en una sana distancia. Eso es lo que nos va a distanciar del COVID-19. Y esta es la información que tenemos con gente del sector salud que nos aconseja
que tengamos que vacunarnos cuando sea necesario. El resto de la ciudad, el resto de la población, el resto de cada uno de nosotros será el próximo año, allá por marzo o abril. Pero mientras tanto, hay que vacunar a la gente que nos cuida del COVID-19. Esta es la información. Tenemos la posibilidad de tener esta vacuna y pues para cuidarme y proteger a mi familia y los que me rodean. ¿Qué mensaje le das a la gente, Carolina? Pues las medidas higiénicas y el uso de cubrebocas y más que todo que se vacunen. Muchos creen que la vacuna no sirve. Hace 2 días en el país que dicen que el uso de cubrebocas no es adecuado y muchas cosas por gente que no sabe si es verdad o no es verdad. Yo digo que sí es verdad porque nosotros que estamos laborando vemos mucho que... Bueno, ya muy temprana hora yo le comentaba que es una mujer enfermera, por cierto, de la Clínica 11 del Seguro Social, la que se le aplicó aquí en Piedras Negras la primera dosis del COVID-19. Desde luego, es Carolina Rocha, de 25 años de edad, de profesión, enfermera titulada, por cierto, es el día de hoy de la Clínica 11 del Seguro Social. Ella recibió por primera ocasión aquí en Piedras Negras, bueno, sobre todo lo que es la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID. Ahí vemos en imágenes, sobre todo cuando se le aplicaba prácticamente, definitivamente, esta primera dosis en lo que es el 12º Regimiento de Infantería, por cierto, de Caballería, al norte de la ciudad de Piedras Negras, en un acto que comenzó a las 8 de la mañana en la explanada de este regimiento. Carolina Rocha, de 25 años de edad, desde luego ella es enfermera titulada en la Clínica 11 del Seguro Social. Bien por Carolina, bien porque las mujeres nos están poniendo el ejemplo a los hombres. En Sabinas hubo 8 personas del sector salud que se negaron a recibir esta dosis. No es obligatoria, para empezar, así nos lo hizo saber nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la información que nosotros tenemos definitivamente el día de hoy. Pero ¿cómo estarán distribuidas? Fíjese que hay mucha información importante en ese sentido. Hoy el tema del COVID es noche, mañana, tarde y madrugada, porque el COVID está y no respeta horarios. El COVID va a... Cuando usted se infecta de COVID, en una fiesta, por cierto, como lo que le pasó a Armando Manzanero, por cierto, que hoy detallan que fue en una fiesta de cumpleaños en donde se infectó de COVID y él estaba amenizando. Bueno, es ahí en donde podemos tener estos contactos, estos contagios, por cierto, el día de hoy. Iván Moscoso, que es el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, nos daba a conocer sobre todo que esta actividad se tendría que extender a más de 3,000 médicos que están en la jurisdicción sanitaria número 1. Por cierto, tenemos 17,500 dosis. Son dos dosis, una que se aplica en este día y la otra que se va a aplicar 21 días después. Pero no soy yo quien tiene que explicarlo, lo tiene que explicar el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Iván Moscoso, el día de hoy. Ciudad Acuña y la región carbonífera, Sabinas, Rosita. Todos estos municipios se encuentran o hay ubicados hospitales IRAC, de la red IRAC, hospitales que atienden pacientes COVID, de estos hospitales que se reconvirtieron, en general de las 3 instituciones, IMSS y Secretaría, y serían durante esta programación. En esta primer fase se inició solamente con hospitales del sector público. Sí va a haber y sí se estima que los hospitales privados también participen y también se está abriendo la opción a hospitales de Sedena. Sin embargo, acá en nuestra región nosotros no tenemos hospitales de la Sedena y de otras instituciones.
En esta primera fase nos llegó 1950 dosis para ese mismo personal y con la espera de que llegue una segunda remesa que pudiera abastecer al demás personal. Aproximadamente 3.500 médicos, estamos hablando solamente de hospitales COVID. Ciudad Acuña y la región. Pues ya lo escuchó, es parte de esta entrevista que se diese el día de hoy en lo que es el 12º Regimiento de Caballería, por cierto, al norte de la ciudad de Piedras Negras. A la gente de lo que es la vecina ciudad del Paso del Águila, continúan los filtros, tengo entendido, y también allá continúa la vacunación a las personas más vulnerables. Eso es lo que nos dijo el mayor Cifuentes hace algún momento que tuvimos una conferencia con él, pero también aquí estuvo con nosotros el día de hoy el secretario de Salud, Roberto Bernal, aseguró sobre todo que las indicaciones del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, es que los que están en la primera línea, en el combate directo al COVID-19, sean protegidos, sean, porque si no, terminaríamos también infectándolos, que ya han estado infectados algunos han perdido la vida, por cierto, por el COVID-19, y no queremos quedarnos sin quienes nos cuiden en un momento dado si tienes esa infección del COVID. En los primeros síntomas, atiéndete. En los primeros síntomas, ve con tu médico. En los primeros síntomas, desde luego, ten la precaución de quedarte en casa, de, bueno, sobre todo, de tener, métete en cuarentena, por cierto, para evitar el contagio con tus hijos, con tus familiares, definitivamente a quienes amas, quieres y respetas bastante. Pero el doctor Roberto Bernal detalla información importante para usted, cuáles son las indicaciones del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, en este sentido del COVID-19. Estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, ese tema importante. Además de la prueba PCR, hay otras pruebas para los pacientes sintomáticos, que se llama la prueba de antígeno. Si una prueba de antígeno es positiva y el paciente sintomático, el paciente tiene 99% de probabilidad de la enfermedad. Si es negativa, no tenemos, hay que hacer PCR. Entonces, en ese grupo, en los próximos meses, 15 días, vamos a empezar a muestrear a ese tipo de pacientes con la idea de detectar oportunamente la enfermedad. Estamos, tenemos un programa ya para trabajar con los comunidades. En cuanto pase esto de los que están en primera línea, vamos a tener pacientes de más de 55 años de edad, con los más vulnerables, con los que tengan enfermedades inmunocomprometidas, y posteriormente 65 ya llamamos progresivamente, y bueno, los migrantes que tienen esos. Naturalmente hay cuatro vacunas, tres que están en la misma. Viene más pronto una china, CanSino, que bueno, la primera que tenemos y la que se está experimentando mundialmente más importante. Pfizer, ya que están aplicando principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia. Esto, la cantidad de vacunas, bueno, pues depende de la disponibilidad que cumple el gobierno. Por lo tanto, estamos muy, muy orgullosos de ser el primer estado en hacer eso. Estamos trabajando. Hay más información importante para ustedes cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 39 minutos. La temperatura en los 21 grados centígrados, 7.40 para ser exacto, 7.40. Recuerde lo que estamos transmitiendo en vivo, desde luego en la Mega, en lo que es el Valle de Texas, a la gente de Uvalde, de Crystal City, de Archenton, del Sabinal, por cierto, de la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas, allá en el Indio, también nos están escuchando. Desde luego en la Mega, en el 94.3 de frecuencia modulada. Y estamos no en su red social, ese es su medio de comunicación confiable, que es Cuarto Poder Noticias Coahuila. Lo invitamos para que esté también muy al pendiente en nuestra página hermana, es Cuarto Poder Noticias Oficial, por cierto. Estamos en Twitter, en @poderpn, por cierto, y también en Instagram, Cuarto Poder Noticias Coahuila. Pero también le invitamos para que continúe siendo bien informado en nuestra página web, que es www.cuartopodernoticias.mx. Recuérdelo que estamos transmitiendo y haciendo sinergia con la Mega, desde luego allá con nuestros compañeros, para darle la información más veraz y más importante que se genera como noticia en estas fronteras que son hermanas más que otra situación.
Bueno, decirle sobre todo a nuestros compañeros hermanos que cruzan para Piedras Negras, que el centro de la ciudad de Piedras Negras es la ciudad, es de esta ciudad, es la parte más infectada en estos momentos. No lo digo yo, lo dice la directora del Bienestar, la licenciada Mirtala Barrera Tamés, que está enfocada prácticamente a darnos a conocer cuál es la situación que se vive en ese sentido del COVID. Y esta es la información con la licenciada Mirtala Barrera Tamés. La ciudad que rebasa por mucho las demás colonias. Estamos hablando de que prácticamente dobla en cuanto a casos positivos en el centro de las siguientes colonias, que es la Lázaro Cárdenas. Y en este caso, por primera ocasión, está en la colonia Las Fuentes. Las Fuentes también está dentro de los primeros tres. Estamos hablando que de los positivos, una gran mayoría, más de casi el 65% son mujeres las que son positivas. Sin embargo, en cuanto a defunciones, estamos hablando de que se invierte la cantidad de personas fallecidas, la mayoría son varones. Y también estamos hablando de que hay un gran índice, en este caso, de menores de 19 años. Por ello, seguimos exhortando a toda la población a que definitivamente pues se cuide a sus hijos para de esta manera poder cuidar también a los adultos mayores, que son quienes, según el programa de georreferencia, son quienes lamentablemente tienen mayor índice de fallecer. Sin embargo, no solamente las personas mayores con enfermedades preexistentes. Esta semana lamentablemente falleció un joven de 32 años. Entonces, por ello es tan importante tomar las medidas de prevención y seguir todas las indicaciones que marcan los médicos para tratar de salvaguardar nuestra salud y la de nuestras familias principalmente. Bueno, todo es bueno para evitar el COVID, los rezos, los remedios, las recetas médicas que nos hacen definitivamente algunos médicos de nuestra localidad, el esperar sobre todo la vacuna para cada uno de nosotros. Bueno, esto es lo que señala los sacerdotes, que tienen que estar alentándonos, dándonos fortaleza moral a quienes ya tenemos, desde luego, familiares entubados, a los que ya tenemos familiares con COVID. El padre Alberto Garza detalla la información. Y desafortunadamente pues el sacerdote tenemos que estar con el pueblo, también el sacerdote pues nos toca vivir y experimentar el sufrimiento con nuestra comunidad, puesto que estamos con la gente entre las colonias, hemos visto también la dificultad, así como ha muerto gente, pues también sacerdotes se nos han adelantado, ¿verdad? Y pues ahí estamos, tratando de alientar al pueblo, de dar esperanza, tratando de buscar pues que el pueblo no decaiga, los ánimos no decaigan y que podamos tener pues sin duda alguna pues un apoyo de parte de Dios para su pueblo. Bueno, hay más información importante para ustedes, desde luego, cómo se comportó el COVID, ya me mandan sobre todo cómo se comportó el COVID en la vecina ciudad del Paso del Águila. Activos, hay casos activos, 818 casos activos, nuevos casos, 125 casos, desde luego se han hecho 35,392 estudios, desde luego pendientes son los resultados de 114 positivos, resultados son 6,393, desde luego recuperados 5,414, negativos los resultados 28,825, definitivamente decesos, aquí tengo entendido 161. Esto es lo que está marcando en la vecina ciudad del Paso del Águila. Hay más información importante para usted y gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo son exactamente las 7 de la tarde? Ya con 45 minutos. 7:45. Hay información importante. Hoy, a muy temprana hora, al norte de la ciudad de Piedras Negras, por enésima ocasión, y qué peligroso, y qué peligroso porque en esa parte donde se incendió el basurero municipal, hay una cantidad de llantas acumuladas que si se incendian no lo paramos nunca. Ese es el relato de lo que nosotros vivimos a muy temprana hora y usted lo vivió en Cuarto Poder Noticias Coahuila. Está
está soplando el viento del suroeste, tengo entendido prácticamente lo que usted ve está en su pantalla, es el relleno sanitario de lo que es esta ciudad de Piedras Negras, la parte posterior en donde está muy difícil la entrada, inició un incendio definitivamente que ve usted esta columna de humo, no la ve hacia Piedras Negras, esto debido a que en estos momentos el viento está en contra, está soplando del sur, es lo que ha provocado sobre todo que en estos precisos momentos se avive un incendio que pues por enésima ocasión lo estamos viendo en estos precisos momentos. No se han escuchado el ulular de las sirenas, tengo entendido que ahí, si usted puede ver, hay una patrulla que está transitando sobre todo la carretera que es la a Ciudad Acuña. Definitivamente estamos a la altura de lo que es esta empresa, bueno, que está encargada prácticamente de este basurero municipal. Lo que usted está viendo en estos precisos momentos es una gran columna de humo donde se están incendiando diferentes productos, desde papel, desde luego madera, plástico prácticamente. Esperemos que no se avive con este viento que está soplando del sur prácticamente y que le está tomando la parte posterior de este relleno sanitario. Desde luego estamos reportando porque venimos desde lo que es el 12º Regimiento de Caballería, por cierto, el día de hoy. Eso es lo que se está suscitando al norte de la ciudad de Piedras Negras, con un viento del sur fuerte, enrachado, con una temperatura baja, por cierto. Hay un 80% de probabilidades de lluvia, pero más sin embargo, estamos viendo esta actividad. Quédese con nosotros, estaremos dándole a conocer los pormenores de toda esta actividad en estos precisos momentos, en donde el relleno sanitario de Piedras Negras, de nueva cuenta, está prácticamente avivando un incendio. Se está avivando un incendio. Prácticamente estaremos muy... Más información importante para usted. El día de hoy pudimos también entrevistar al alcalde Claudio Mario Bres Garza por el sensible deceso de Javier Berain Tamés, director de Fomento Económico. Para Piedras Negras, para todos los que hemos perdido seres queridos, familiares y amigos, y bien lo dice este último de Javier Berain, apenas ayer hablaba con él, y cómo en un minuto, ahorita que estamos hablando de vacunas, cómo en un minuto aquí estás y otro minuto ya no estás, para Cristi, para Javier, para su hija, que apenas regresaba a nosotros aquí en Piedras Negras, muy lamentable, sus hermanos, a mí me duele, tuvimos decesos, pues ustedes no se tienen que entrar en detalles, de gente que servía al municipio, que eran colaboradores, yo de ellos de un servidor, familiares. Está por terminar un año bastante complicado, esperanza de que el 2021 sea mucho, mucho mejor. Para Piedras Negras, para todos los que hemos perdido seres queridos, familiares y amigos, y bien lo dices, este último de... Que en paz descanse. Por cierto, ya se colocó un moño negro de luto en lo que es el balcón de la presidencia municipal. Que en paz descanse Javier Berain Tamés. Tendremos toda la información importante, desde luego, el día de hoy. Nos están reportando, sobre todo, que a la altura de lo que es la carretera Morelos a Nava, se suscitó un accidente vial, una Piti Cruiser. Se registró un nuevo accidente automovilístico en la carretera que conduce de Morelos al municipio de Nava, Coahuila. Lo bueno es que son daños materiales, y lo malo es que se llevó una palma. Lo malo es que se llevó una palma. Esta Piti Cruiser quedó totalmente destrozado de lo que es la dirección, por cierto, la suspensión. Esta es la información que se tiene. Ojalá y que no tengamos más accidentes viales el día de hoy aquí en esta región norte del estado de Coahuila de Zaragoza. Hay más información importante para usted el día de hoy. Quiero señalarles sobre todo que tenemos información importante de carácter policiaco, mi estimado Mike Torres. Hasta el momento no se ha reportado ni denunciado robos a daños en las escuelas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad.
meses atrás se registraron varios casos, de los cuales fueron los resultados con detenidos. Desde luego, esta es la información con Santiago Espinosa Guía. Persona lesionada que hay. Bueno, resulta responsable la persona que falleció, ¿verdad? Y en virtud de ver resultado responsable según el peritaje transcripcional, se determina el archivo definitivo, ¿verdad? Por no sé, constitutivo delito, o por más que nada por extinción de elección penal, ¿verdad? Por fallecimiento. Entonces ahí lo que queda nada más ahí, creo que la cuestión civil para la cobertura de seguranzas por lo que hace a la responsabilidad civil de los participantes. ¿Y estaba salud del otro conductor? Pues ahí sí estaba, bueno, estaba delicado en ese momento, al parecer va evolucionando ahí su recuperación, entonces esperemos sobre esa cuestión. ¿Persona lesionada que hay? Bueno, resulta responsable la persona que falleció, ¿verdad? Y en virtud de ver resultado responsable según el peritaje transcripcional, se determina el archivo definitivo, ¿verdad? Hay más información importante para ustedes cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 52 minutos, 7:52 la temperatura en el ambiente, exactamente los 21 grados centígrados. Continúa la situación del médico, desde luego asesinado, Javier Farías Dávila. El automóvil del médico cirujano Francisco Javier Farías Dávila, quien fue asesinado en el interior de su domicilio ubicado en la zona centro, ha buscado por carreteras federales, casetas de cobro y entidades de todo el país. Asimismo, el celular es rastreado por el GPS. Santiago de Jesús Espinosa Guía detalla la información. Bueno, ya tenemos ahí contestación por parte de autoridades de autotransporte, ¿verdad? En este caso, pues salidas de autopistas, ¿verdad? En el cobro de autopistas, donde están las cámaras para la ubicación del vehículo, ¿verdad? Por otra parte, también hay una recepción ahí de pruebas técnicas, ahí que serán anuladoras para determinar una línea de investigación precisa, ¿verdad? Ya sea continuarla, descartarla en su momento. ¿El de teléfono no se ha ubicado por GPS, licenciado? No. Pues te digo, las pruebas técnicas, eso me refiero, de que tenemos algunos resultados, entonces en base a esos resultados ya nosotros citaremos en la pertinencia de las personas que hayan tenido más comunicación con el fallecido, ¿verdad? A fin de terminar la línea de investigación. Licenciado, ¿no se ha descartado que pudiera ser pasional este crimen? No puedo adelantar, o sea, porque también puede ser un robo, entonces estamos sobre esas líneas de investigación. ¿Familiares han indicado si tenía problemas o había recibido amenazas anteriormente? No, ellos vivían en la ciudad, entonces no dieron información en cuanto a mi malversión. Pero estamos prontos a lograr el presente. ¿Compañeros del gremio médico ya declararon? Se han citado, más sin embargo algunos han sido ordenantes, ¿verdad? Pero, como te digo, a través de todas las pruebas técnicas habremos analizado la pertinencia de personas que acaba de presentar para que nos den la información respectiva. Bueno, ya tenemos. Hay más información importante para usted. José Eduardo González Juárez continúa desaparecido. Asimismo, se levantó el reporte oficial. Se revisaron en centros de detención de corporaciones policíacas y no está detenido. Esta es la información también con Manuel Ramos Valdés, Ministerio Público de la Fiscalía General. Pues la denuncia no se refiere a ningún tipo de problema, ¿verdad?, con la familia. Solamente se menciona que esta persona salió de su domicilio aparentemente de manera voluntaria. ¿Ya se revisaron en las detenciones y hay detenidos? Efectivamente, se han por ahí investigado, se han revisado los centros de detención de los tres niveles de gobierno de aquí de la ciudad para efectos de corroborar si esta persona tiene algún registro de detención. Sin embargo, hasta el momento no se encuentra con ningún registro de ese tipo. ¿En los Estados Unidos también? Efectivamente, ya se pidió por ahí el apoyo a las autoridades americanas para efectos de determinar de la misma manera si existe algún registro de detención de esta persona en aquel país. Sin embargo, hasta este momento, se tiene un resultado negativo. ¿En los detrás de autobuses también? Efectivamente, en todos los lugares concurridos, ¿verdad?, en los cuales esta persona pudiera encontrarse, ya se han estado revisando. Desafortunadamente hasta este momento no se ha podido localizar, mas sin embargo ya se dio parte también a la Comisión Estatal de Búsqueda para que en compañía de la Fiscalía de Personas Desaparecidas realicen la búsqueda. También los hospitales se reciben más amenazas, ¿no? No, solamente se menciona por ahí que esta persona tenía por ahí algunos problemas, cuestiones de lagunas mentales, ¿verdad? Entonces por ahí existe la posibilidad de que
de que la persona pudiera estar por ahí con vida, ¿verdad? Y en buenas condiciones. ¿Los hospitales también se reciben información? Efectivamente, ya se hicieron los oficios de colaboración pertinentes, ¿verdad? Entonces, por ahí ya se están esperando las respuestas también de esas instituciones. En la denuncia no se refiere a ningún tipo de problema, ¿verdad?, con la familia. Solamente se menciona pues que esta persona pues salió de su domicilio aparentemente de manera voluntaria. Ya se revisaron en las detenciones y ahí. Hay información importante para usted. Le agradezco que usted esté en sintonía correcta. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 56 minutos de último momento, sobre todo la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, la que está ubicada sobre la avenida Industrial y Armando Pérez Treviño. Desde luego será reabierta el 7 de enero después de haber tenido contagios de COVID. Esto es de último momento. Le vuelvo a repetir, la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social será reabierta el 7 de enero, desde luego después de haber pasado los casos de COVID. También déjeme darle a conocer sobre todo que el director del ISSSTE es el doctor Óscar Eduardo Hernández Monreal. Dio positivo a COVID. Ya se encuentra definitivamente confinado. El día de hoy, usted ahí ve la imagen, por cierto, el día de hoy, en ese preciso instante, en donde nos dan a conocer que el director del ISSSTE, desde luego, Óscar Eduardo Hernández Monreal, dio positivo a COVID. El que también dio positivo a COVID y lo subió a sus redes sociales es el superdelegado del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, Reyes Flores Hurtado. Desde luego, él dio a conocer que se encuentra asintomático, por cierto, que está ya confinado y que, pues, dijo, nos vemos, se me hace que se fue de vacaciones. Dijo, nos vemos hasta dentro de 15 días. En fin, así las cosas. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 58 minutos. 7 de la tarde, ya con 58 minutos. La temperatura en el ambiente exactamente los 20 grados centígrados. Déjeme darle a conocer cómo estará el pronóstico del tiempo. Para hoy por la noche, la temperatura agradable, 16 grados la temperatura, despejada la noche y madrugada. El día de mañana, la temperatura que alcanzaremos será en los 21 grados centígrados como máxima, 4 grados centígrados como mínima, mayormente nublado. Y para mañana, a las 19 horas, más o menos a esta hora, habremos de tener un 90% de probabilidades de lluvia. 7 de la tarde, ya con 58 minutos, tenemos hasta el momento ya 52 horas, 2 días, 4 horas y 20 segundos. El tiempo, usted lo verá en la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Desde luego, lo compartiremos en Instagram, lo compartiremos. 2 días, 4 horas. 2 días, 4 horas. Nos quedan 2 días, 4 horas para estar despidiendo al 2020 y entrando prácticamente al 2021, el que lo llaman el año de la esperanza. También le han puesto otro nombre, le han puesto lo que es la luz al final del túnel, por cierto, pero no se crea de eso. Yo creo que va a ser más difícil para recuperarnos económicamente, para estar combatiendo todo el COVID, por cierto, y qué bueno que tengamos la vacuna para que quienes cuidan a los que están infectados sigan cuidándolos, ¿no? Ellos ya están cansados, algunos han perdido la vida. Agradezco sobre todo el favor de su atención, nos tenemos que retirar, desafortunadamente. Agradezco a Fernando Sánchez allá en la Mega, que está en la operación de audio y cómputo, que estamos transmitiendo en vivo, que estamos cubriendo todo el Valle de Texas, por cierto, y gracias por ello. Agradecer a la gente de Cuarto Poder Noticias, Pedro Bailón, Estefanía, la de Mónaco, no, es Eva Margarita también, a Juan Saucedo, al señor Mike Torres, por cierto, ya que empieza con el conteo regresivo, por cierto, también al señor ingeniero Juan Carlos Morales. Gracias, mil gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo tu amigo y servidor Marcos Bailón, y sabe qué, para lo que usted guste y mande, para ello, yo ahí voy saliendo.